En una de las paredes de mi cuarto hay colgado un hermoso reloj antiguo que ya no funciona. Sus manecillas, detenidas desde casi siempre, señalan imperturbables la misma hora, las 7 en punto. Casi siempre, el reloj es solo un inútil adorno sobre una blanquecina y vacía pared. Sin embargo, hay dos momentos en el día, dos fugaces instantes en que el viejo reloj parece resurgir de sus cenizas, como un ave fénix, cuando todos los relojes de la ciudad, en sus enloquecidos andares, y los cucús y los gongs de las máquinas hacen sonar 7 veces su repetido canto. El viejo reloj de mi habitación parece cobrar vida, 2 veces al día, por la mañana y por la noche. El reloj se siente en completa armonía con el resto del mundo. Si alguien mirara el reloj solamente en esos 2 momentos, diría que funciona a la perfección. Pero pasado ese instante, cuando los demás relojes callan su canto y las manecillas continúan su monótono camino, mi viejo reloj pierde su paso y permanece fiel a aquella hora que una vez detuvo su andar. Yo amo este reloj y cuanto más hablo de él, más lo amo, porque cada vez siento que me parezco más a él. También yo estoy detenido en un tiempo, también yo me siento clavado e inmóvil, también yo, de alguna manera, un adorno inútil en una pared vacía. Pero disfruto también de fugaces momentos en que misteriosamente llega mi hora. Durante ese tiempo siento que estoy vivo, todo está claro y el mundo se vuelve maravilloso. Puedo crear, soñar, volar, decir y sentir más cosas en esos instantes que en todo el resto del tiempo. Estas conjunciones armónicas se dan y se repiten una y otra vez como una secuencia inexorable. La primera vez que lo sentí, traté de aferrarme a ese instante, creyendo que podía hacerlo durar para siempre. Pero no fue así. Como mi amigo el reloj también, se me escapa el tiempo de los demás. Pasados esos momentos, los demás relojes que anidan en otros hombres continúan su giro, y yo vuelvo a mi rutinaria muerte estática, a mi trabajo, a mis charlas de café, a mi aburrido andar que acostumbro a llamar vida. Pero sé que la vida es otra cosa. Yo sé que la vida, la de verdad, es la suma de aquellos momentos que, aunque fugaces, nos permiten percibir la sintonía del universo. Casi todo el mundo, pobre iluso, cree que vive. Solo hay momentos de plenitud, y aquellos que no lo sepan e insistan en querer vivir para siempre quedarán condenados al mundo del gris y repetitivo andar de la cotidianidad. Por eso te amo, reloj, porque somos la misma cosa, tú y yo. Muchas gracias por escucharme. Esto es Casamitos. Por favor, ayúdanos suscribiéndote.